Las lluvias registradas en la primera quincena de mayo ayudaron a que algunas zonas del país salieran de la sequía en la que se encontraban. Sin embargo, existieron otras entidades en territorio mexicano que su situación no cambió, inclusive su panorama empeoró. Según el último reporte del Monitor de Sequía de México, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, durante la última quincena de mayo, el porcentaje de área con sequía de moderada a excepcional a nivel nacional fue de 75.63%, ligeramente mayor que lo cuantificado al 30 de abril pasado, cuando se registró 75.27%. De igual modo, se detalló en el informe que de los 32 estados de la República, 16 entidades registraron 100% de sus municipios con algún tipo de sequía. El informe también detalló que las regiones en donde se incrementaron las condiciones de sequía en nuestro país fueron la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo. El motivo fue que se recibieron escasas o nulas precipitaciones. En esas entidades, con excepción del estado de Quintana Roo, aumentaron las áreas con sequía severa o extrema. Para el caso de Baja California Sur, el incremento lo tuvo en la categoría de sequía severa, ya que pasó de 31.5% del territorio en esa condición a finales de abril a 37.6% al 15 de mayo. En Baja California el aumento también se vio reflejado en la misma escala de 4.7 a 19.1%. Asimismo, otro estado que tuvo incremento en la categoría D2 fue Nayarit. Al 30 de abril registró 81.5% del total de su territorio y para el 15 de mayo el dato fue 99%. Lo que respecta a la categoría de sequía extrema, D3, varios estados tuvieron incrementos. Resalta Colima, que pasó de 0 a 40.3%, y Sinaloa, que registró en el reporte de abril 35%, mientras que para el último informe de la dependencia la cifra fue ya de 53.8%. En el caso de Chihuahua, los dos indicadores tuvieron un incremento significativo. En los últimos años, las condiciones de sequía en el país han aumentado, de acuerdo a los registros de la CONAGUA. De los 2.469 municipios con registro en México, 1.255 se presentaban al 15 de mayo pasado con algún grado de sequía.